si bien atravesar los planos de un paciente con lifting cuesta un poquito más de trabajo, también es verdad que la fibrosis que tienen ayuda a fijar más. O sea, pacientes con lifting responden bastante bien al tratamiento, ¿sí? En el caso de Cristina, evaluamos, como dijimos antes, el tercio medio, sonríe, tiene una buena proyección malar. Mira allí para la cámara, así te pueden ver. Sale muy bien en la cámara, ¿eh? A ver, ahora deja de sonreír. Vale. ¿Qué haríamos? ¿Tercio medio? No lo tocaríamos, ¿verdad? Inferior. De hecho, si movemos el tercio inferior, hay poco movimiento en la zona media. Por tanto, es pasible hacer un tratamiento del tercio inferior sin grandes modificaciones del tercio medio. Eso también para optar, porque ella tiene un predominio importante de la zona malar, con lo cual la podemos respetar porque no tiene prácticamente. Esto probablemente. Es que me han abierto el cuello, que yo tengo dos vértebras. Sí, pero, no lo compliquemos más, con esto es suficiente. No, pero quiero decir que como esto está así, a ver si me tiras de aquí, hombre, los 3.000 estos de aquí. Ah, los 3.000 de cada lado, sí. Entonces, ¿y esto que está acá? Que es una colega que anteayer. Ah, vale. Está bien. Bueno, vamos a sacarle foto entonces para evitar Mira lo que me hizo. Está bien. Pero, ¿y qué se ha puesto aquí? ¿Mesoterapia? Sí, sí. ¿Y el bultoma que hay acá qué es? Ah, no lo sé. No, eso. ¿Se ve? Es de naturaleza. Pues no, adenopatía no es. No, seguro. Eso es de algún. No, esto es una. Es un producto residual, pero bueno, el cuello no lo vamos a hacer en ella. Ah, pues qué pena. Mírame de frente, un segundito. Y cuando hacemos el punto de inserción, pues me estaban preguntando recién que los vídeos que están colgados, que parecen que es dérmico. Nunca un hilo 19, 21 puede ser dérmico, es imposible colocarlo. Es decir, además de la molestia del paciente. Son siempre subcutáneos, ¿vale? Es decir, siempre tiene que ir por el panículo adiposo en el esquema que vimos recién en el PowerPoint. Salvo que usemos hilos 23G, que son un poco más delgados, podemos intentar enganchar la dermis. De hecho, los tratamientos que tengo hecho con 23G con aguja, ¿sí? Uno puede ingresar en el subcutáneo y va haciendo un pequeño movimiento ondulante con la aguja, con lo cual se va mordiendo la dermis. Y cuando traccionamos, vemos que hemos tocado trayectos de la dermis que nos ayuda al tensado superficial. Vamos a elegir el punto de inserción y vamos tan arriba como nuestros movimientos permitan. Siempre empezamos de arriba para abajo, ¿no? O sea, lo primero que tratamos de definir es la línea más alta y después vamos a la línea mandibular. Este sería el movimiento que queremos lograr. Entonces, el primer vector. A ver si me deja. El primer vector vendría desde aquí y después vendríamos con otro vector aquí abajo. La verdad que es lo suficientemente pesado como para trabajar con un 21G. Por tanto, si cuando pongo el primero veo que el plano de divulsión está facilitado, pondré un 19 de PDO, ¿vale? Porque va a funcionar mejor. Se puede combinar perfectamente PPLA con PDO sin ningún tipo de problema. ¿Se ve el marcado ahí? Sí, ¿no? Aquí, de hablar de hacer un solo punto de inserción, es probable entrar con un solo punto, pero como quizás cambie de hilo, voy a hacer dos puntos de entrada, dos puntos de inserción. Siempre ponemos de frente y hacemos la maniobra del otro lado, porque no siempre los dibujos van a ser simétricos, básicamente porque nunca el paciente es simétrico. De hecho, en su caso, la zona infrageniana del lado derecho es más pesada que la del lado izquierdo. Eso me permite manejarme un poquito más alto en la inferior
Y ahí tenemos. Obviamente, si vamos a trabajar la línea mandibular y podemos ir más arriba, nos permite mejorar la tracción hacia el tercio medio. Si está muy caída, vamos más a la línea mandibular para mejorar la zona fascio-cervical. Y elegimos el punto más cercano. Aquí tiene la cicatriz del lifting. Aquí vamos a hacer el primer punto. Obviamente le debe doler poco esto. La zona está anestesiada habitualmente. No duele, ¿verdad? Muy poca cantidad, necesario para hacer el túnel de inserción. El punto de inserción va a 45. No, fibrosis obviamente hay en la entrada, pero el subcutáneo se ve bastante libre, ¿eh? Entramos a 45. Ahí pasamos el punto de fibrosis con relativa facilidad y, como ven, estamos en el subcutáneo, ¿eh? Lo que recién decía el compañero es que si quiero mantener el plano, me voy a la búsqueda de la zona donde voy y mírense cómo mantiene el plano la cánula, ¿lo ven? Cuando tenemos algún obstáculo, la maniobra de progresión puede ser movimientos nunca circulares, porque cambiamos la orientación del hilo y de la cara de la cánula que nos interesa para arriba. Movimientos circulares, que no progresamos, colocamos el dedo sobre la punta y apoyando nos permite circular con gran facilidad. Hacemos una prueba mínima de tensión, miren. Tenemos un buen efecto, pero hay poco plegado en la zona proximal, porque es por la fibrosis que tenemos de la cirugía, ¿vale? O sea que el éxito de este hilo va a estar basado de la zona de 2 a 3 centímetros de la fibrosis hacia la zona distal, que va a ser bueno igual. Esto es una gran ayuda. O sea, con ella no vamos a ver el gran pliegue que veíamos en los casos anteriores. Vamos a hacer el segundo túnel aquí abajo. ¿Todo bien, Cristina? Perfecto. Vale. Gracias. La aguja, la cánula aquí es en U. La capacidad de disección es menor porque es más roma. Pasamos. Y lo hemos logrado con la aguja. Ahí tenemos la punta, estamos perfectamente en plano, y vamos a progresar y su celular subcutáneo. Habitualmente cuando pasamos la zona, ya sacamos a las líneas infragenianas, aumenta un poco el dolor por la rampa nerviosa. Entonces al paciente se les pide que respire hondo y hacemos la travesía justo en el momento. Sacamos. Y vamos a ver ahora si logramos una satisfactoria tracción. Miren, la tracción es fantástica. Ese escalón que tenemos aquí lo sigue una zona de fibrosis y esta es la tracción con la que vamos a dejar a la paciente. Mira para allá. Y ahora ves girando por aquí. Se ve el escalón, ¿no? Y la línea mandibular, ahora vamos a verlo todo de frente, esta zona tensada y esta zona aquí caída. Y recordamos que la zona de mayor caída era justamente la derecha. O sea que tenemos un muy buen resultado con un 19 en la línea mandibular de alto peso. ¿Ok? Y tenemos bastante dibujado, que no vamos a poder lograr más con el PPL aquí en cuanto al pómulo. Vamos a hacer una maniobra de tensado. Porque no podemos superficializar más allí, porque ahí sí está un poquito fibroso. ¿Listo? Bueno, nos acostamos. El nudo es muy sencillo, es un rulito doble que hacemos sobre el tronco del hilo, lo hacemos progresar hasta el extremo de inserción, la tensión que nosotros buscamos. Y ahí está puesto el nudo. Y acá hay que poner una tirilla protectora. Ya tenemos cerrado. Vamos al otro lado. No por poner más hilos vamos a tener más resultados. De hecho, los hilos de gran tracción, justamente, y sobre todo con pacientes que tienen fibrosis residuales, con pequeños movimientos y con buenos hilos podemos lograr el efecto con menos traumatismo, con menos inversión de hilos para ella, para nosotros. No hay un tercer hilo aquí.
Posteriormente, si es necesario, definir mejor, pero sería una respuesta posterior, porque ahora está en máxima atracción. O sea, cuidado con anular la acción de un hilo con otro. Yo pongo a 2 centímetros un hilo ahora y le saco un 50% de respuesta al hilo anterior. Hacemos el punto de entrada, los dos de anestesia. Acabamos de atravesar. El consejo: no ponerse nervioso, quedarse tranquilo, volver atrás, porque pasar va a pasar. El tema es que tengamos la paciencia para hacerlo. La fibrosis llega hasta la zona final. La respuesta de tensado es espectacular. ¿Ya ven? Está ayudada por la fibrosis, ¿eh? Pero es una muy buena respuesta, ¿eh? Ahí está. Entramos en el plano más rápido. Y ahí está. Todo este esfuerzo que se hace son trabéculas de fibrosis, sinequias. Y ahí está colocado. Ahí tenemos, mire, el segundo hilo sobre la línea mandibular. Bueno, acá vamos a... Siéntate un poquito, mira la cámara. Vamos a sacar esto ya directamente porque ya... Y bueno, acá tenemos la famosa cara de ardillita. ¿Eh? ¿Se ve? ¿Se ve bien de ahí? ¿O bajamos la luz? Vamos a girar un poquito. Acá se ve el pliegue. Acá viene el hilo de la mandibular y acá tenemos el más alto, que está haciendo un poquito más de pliegue porque este es un 21 y este es un 19. Después se van a homologar. Este es el inferior. ¿Ves? Aquí no podemos agregar un tercer hilo. Si yo no sé dónde pondría, ¿vale? Porque toda esta zona está trabajando en franja sobre un área de casi 7-8 centímetros. Aquí no necesitamos más hilos, ¿ok? Túmbate, querida. Y después hacer un poquito de hemostasia. Se ve doble vuelta, se va a buscar la base, se hace correr el nudo, ahí se colocó este. Listo. Dejamos un pequeño cabito. Más de 15 días, no, como es un hilo espiculado, puede hacer una pequeña erosión por declive en la zona, entonces es conveniente de 7 a 10 días, ¿no? Cuando evaluamos los resultados, tenemos la opción de poder acomodar un poquito las arrugas, ¿no? Es decir, la paciente tiene un máximo de tracción del lado izquierdo, que está un poquito exagerado, o sea que yo puedo... Gira para allá. Se va a molestar un poquito, aflojar un poquito la tensión, presionando sobre el trayecto del hilo. A ver. El de abajo no lo voy a soltar porque esta zona es de fibrosis y fue la que me costó pasar. Por ende, esta tracción es mi amiga en cuanto a la tracción de la línea mandibular. Y si bien hay cierta simetría en la tracción de un lado con respecto al otro, la verdad que la fibrosis del lado izquierdo es ostensiblemente mayor que la del lado derecho. Por tanto, esto se va a empezar a reacomodar, la evalúo a los 7 días y si veo que hay algún pliegue que puedo acomodar, lo acomodo en ese momento. Siempre tratando de que la línea esté mandibular, que es lo que estamos buscando, y el tensado de la zona inferior, que era la búsqueda de Cristina, lo hayamos logrado. Hay diferencias, se dan cuenta, entre el lado derecho y el izquierdo, porque aquí hemos ejercido mucho más tracción que del lado derecho. No obstante, al lado derecho, aquí tenemos la zona de tracción. Pues bien, pónteme ahora de frente aquí, que te pueda ver yo de frente. Levanta un poquito el mentón. Hacemos esta maniobra para ver las líneas de tensado y sobre todo la elevación del pómulo. Ya si queremos después definir la línea mandibular, ponemos un dual aquí en U, que sea lo suyo en este caso, porque veamos que tiene un pliegue aquí en la zona media, entonces un hilo dual ayudaría. Pero fíjense lo que ha levantado la zona del cuello, sobre todo del otro lado que hicimos la tracción, donde tenía el bultillo aquí, cómo le ha tensado la parte cervical. Pero es lo más bajo, 1 centímetro. Exacto, las correcciones 30 días mínimo, que la fibrosis esté un poco instalada y que no nos esté jugando un papel demasiado suplementario o contradictorio a lo que hicimos, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Vale. Cristina, muchísimas gracias. No, gracias. No, gracias, no. El mejor. Sí, mi amor.